Aunque me quede nada por dentro, Orange Cassidy me hace creer en todo lo que él hace en el ring. O sea, yo creo en todo lo que él hace. Orange Cassidy tiene la esencia de vender. El selling point de Orange Cassidy está a otro nivel. Para su size, y voy a decir algo, él me recuerda mucho al Daniel Bryan que sufre. Me recuerda a eso, porque él vende de esa manera. Adiós. Con él, yo no tengo problema que no sea fuerte. Porque independientemente, pero independientemente, como la manera que él pelea, él vende su cara, su todo, yo no tengo ningún problema. Porque ¿sabes? Le puedo decir algo, la diferencia de otros luchadores que están ahí, que hacen muchas piruetas y todas esas cosas. Orange Cassidy sabe quién es él, 100%. Y por eso es que yo creo en él. No voy a decir más nada. Buena por lucha. Por eso es que a mí, yo cuando escucho a veces a Jim Cornette, yo digo, ok, el hombre tiene muchos buenos puntos a veces, pero cuando habla de Orange Cassidy, pienso que tiene el dedo, no está en el pulso, porque hay Orange Cassidy, por más que se hable, ok, le apuestan, no le debió ganar a Adam Cole, pero eso es otra historia. Exacto, pero tiene su rango dentro de la cartelera, y él, para mí, yo lo puse la lucha mejor de lo que esperaba en las notas mías. Excelente lucha. Sí. Mejor de lo que esperaba. De hecho. Buenas expresiones de parte de Ospreay. Excelente. Y yo me atrevo a decir... selling, lo tengo aquí. El selling de Orange Cassidy en la madre. ¿Sabes? Buenísimo. Para mí, una lucha que sorprendió bastante. Demasiado. Dímelo, para Mike. Mí. Bueno, yo me atrevo a decir aquí que fue la mejor de la noche. Eso es lo que yo iba a decir, maldita sea. Y déjame decirte, Ospreay bailó súper bien con Orange Cassidy. Y me gustó que él utilizó la cuestión esta de los... ¿Qué? Ya lo fue. No, porque Mike está hablando haciendo mueca y este Mike... No, porque yo, o sea, yo hablé, no había terminado de hablar y tú entraste. Ah, pues sí, este tiró el bochinche. Pero si yo no hablé, yo solamente dice, yo he terminado de hablar. Mira, yo pero me dije, tío, yo estoy viendo de esto. Yo pensé que Mike había terminado. Claro. No, pero, ok, vamos a brincar. Quiero, ok, Kevin, te robaron la línea que lucha de la noche. Sí, lucha. De verdad que sí. ¿Manda? Wow, eso es todo. Pero iba a decir hubo un spot nice. Lo que iba a decir ahorita, que hubo un spot donde Orange Cassidy, Ospreay le mete las manos al bolsillo a Cassidy y cuando saca las manos le saca el dedo. Yo, coño. Sí. ¿Sabes? Que utilizó el mismo gimmick de Cassidy para joder también. Que estuvo nice. Me gustó lucha, la manera en para que. Mí, sinceramente, para mí contaron una historia en sus gimmicks. Sí, exacto. Contaron una historia en sus gimmicks. Wow, Mike. ¿Mejor lucha? No, sí. No, mira, voy yo. Por favor. Ajá, vas tú. Pero tú no hablaste, papi. No. hablando claro. Mire, embostero. Ay, bien, ¿qué fue eso? Claro, pero más... Kevin, ¿qué pasó, Kevin? Quita. Yo no sé. Dale, Kevin, termina. Kevin, pero yo... Pues tú quieres hablar primero y te dejo hablar. Yo no tengo problema. Dale. Me debo a mutear el micrófono mío. No, cuando tiene que ver con Orange Cassidy y Ospreay, era la lucha que decía: esa lucha como que no encaja. Yo te dije: pues desperdiciaron tanto que se habla de Ospreay, lo desperdiciaron con Orange Cassidy. Y me equivoqué. Fue la lucha que todo el mundo decía, no va a funcionar, y sinceramente sorprendió a todo el mundo. Sí, la historia en el ring, las movidas, el atletismo. A mí no me gusta Will Ospreay en sí, pero el atletismo de Will Ospreay no se lo puede quitar. No. Y por un segundo, por un microsegundo, pensé que Cassidy podía llevarse la victoria. A eso es lo que voy. Por eso es que yo digo, coño, me cogieron. Sí, bueno, Mike me envió el texto, me dice, Albert, caí. O sea, me comí los falsos. Los falsos de que quedaron bien. Y yo soy un crítico de Cassidy también, porque es que lo que hicieron con Adam Cole fue una estupidez. Abrazándose para ganar la lucha. Eso ya es una estupidez.
Pero las cosas que hizo Cassidy en esta lucha y la manera en que él vendió, o sea, yo lo digo y siempre lo he dicho, esa mierda de hacer las movidas y los spots con las manos en el bolsillo, me cago en 10, eso es bien difícil. Yo no sé cómo carajo él lo hace y eso está cabrón. No, o sea, que te puedes lesionarlo, te puedes lesionar o sea, lo que sea. Y anyway, y de verdad, de corazón, mi gente, y a los que están en el chat que han dicho lo contrario de Orange Cassidy, que y lo puedo entender, pero tienen que ver la lucha nuevamente y tienen. No, fue muy buena. Fue muy buena, él sabe trabajar, él sabe trabajar, ese chamaco sabe trabajar. Hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo y supieron trabajar el público, supieron hacer los falsos, a saber dónde hacer los falsos, donde parecía que iba a ganar Orange Cassidy. Sí. Todo fue muy buena lucha y fue la mejor lucha del pay-per-view.